Pues sí, total, esto es para coger nada. Pues. No le da el nombre de la dirección. No, 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 no. No, porque aún es que casi no llevo este número de identificación. No me lo puedo. No, pero esto sí lo oye, esto es ley, lo estoy hablando. Ley, esto es obligado a dar. Y grabo. Grabo y no quiero entrar en una situación, estamos obligados. No, pero que no, que tiene que darle. Claro, si tiene que darle. Claro, yo estoy obligada a. Yo estoy obligada a identificarme y usted no se identifica. No, no. Coge el suyo también. Y el compañero, ¿por qué no se identifica? Pero el compañero tiene que identificarse. El compañero tiene que identificarse. O si no, pues procederemos a denunciar y ya está. Y va a ser sancionada por resistencia a objeto de autoridad. ¿Pero qué voy? Se negó a identificarse. Sí, ¿cómo usted? 70.244. No, quiero ver. 70.244. No, dáselo. Pero eso estoy diciendo. No, pero déjame verlo. Pero con una pregunta, por 72.444. Y va usted sancionada por resistencia a objeto de autoridad. ¿Pero por qué? Ahora ya por la vida, por resistencia. Sí, porque le dijo que no cortara el tráfico y ella solo la mano de cortar. No se le iba a sancionar, no se le va a sancionar. Ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. Se le va a sancionar por resistencia a objeto de autoridad. No, no, pues 10. No. ¿Por qué? Por identificar, por bien número de placa. ¿Por qué testigo? No, no, no. Busca tu abogado. Cruzar un paso de peatón. No, pero le va a coger el número de placa. Le va a el número de placa. Cruzar un paso de peatón. Al final tú misma provocó que te sancionen. O sea, por dar el número de placa. No, 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 por la conducta ilegal. No, por la conducta ilegal. No, yo la orden de que... Claro, sí, exacto, no sé por dónde. Aquí la concentración es ilegal. Con ella y aparte el corte de tráfico. No se puede cortar el tráfico. Por el paso. Pero yo me estaba vacilando. Pero venga, señora, hay que dispersarse. Me dijo que voy a solucionar por otro más grave. Cuando uno es pacera, somos pacera. No voy a solucionar por otra cosa. Más grave, ya está. Tráfico ya, vamos. Tiene nuestro número. Suerte. O sea, que acabo de decir, por dar el número de placa, por lo que hizo más grave. No pasa nada, oye, que un abogado te da pedido testigo. No. O sea, es tu compañero. Hay que cumplirlo. Entiendo que seáis compañeros. Él le da unas instrucciones. Él le da unas instrucciones y ella se cachondea de él. No se cachondea. Sí, porque... A ver, ¿qué no somos? ¿Qué fue para el paso de...? ¿Qué queréis hacer? Que se tenga miedo a pedir el número de placa. Tiene mi número de placa, tenéis el de él. ¿Pero por qué te entra a costa? Te va a venir una sanción. ¿Dónde está? ¿Te va a venir una sanción? ¿A costa de qué? Una propuesta de sanción. Bueno, nosotros no tenemos derecho a sancionar. Nosotros proponemos para sanción. ¿A costa de qué? Yo te digo, si no estás de acuerdo, búscate un abogado que tiene testigos. Pase la palabra vuestra con la nuestra. Tú estabas cortando tráfico y formaba parte de una concentración que era ilegal. Hay que mirarte la ley orgánica 983, la que regula el derecho de reunión. Yo me la sé. Hay que tener principios.